¿Qué tal? Muy buenos días. Comenzamos con la segunda clase del curso de optoelectrónica. Bueno, yo soy Enrique Castro, ya saben, les voy a dar esta segunda clase. Y bueno, quiero empezar un poco recapitulando un poquitito sobre en dónde nos quedamos la vez pasada. La vez pasada discutimos básicamente tres experimentos, ¿no? Relacionados con la física clásica, experimentos que emergieron o que, bueno, generaron problemas más o menos a principios del siglo pasado, ¿no? Año 1900 más o menos, ¿no? Un poquito antes, un poquito después, en donde la física encontró básicamente pues una serie de dificultades, una física que, bueno, pues ya había cierta arrogancia casi diciendo, no, ya la física ya está todo dicho, ¿no? Y encontramos que no es así, que en realidad muchos de estos fenómenos que empezaron a emerger con la aparición de otras no, nuevas técnicas y nuevas formas de hacer experimentos, ¿no? Fuentes radiactivas, en fin, un chorro de cosas que se empezaron a encontrar, básicamente nos abrieron la puerta a darnos cuenta que bueno, pues la física estaba muy lejos de estar terminada, ¿no? Y empezaron a emerger muchas cosas que las teorías clásicas de plano no podían explicar, ¿no? Entonces, discutimos un poco de por qué no era un asunto del modelo, sino de las teorías. Es decir, el modelo, por el modelo lo que entendemos es, pues, cómo nos imaginamos el sistema físico, ¿no? Ah, bueno, pues es un resorte con una masa, están conectados, etcétera, etcétera. Es nuestra imaginación del objeto físico, ¿no? Nuestra racionalización del objeto físico. Mientras que la teoría es el conjunto de reglas universales, ¿no? Que se aplican, ¿no? Es decir, las leyes de Newton, las ecuaciones de Maxwell, etcétera, 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 ¿no? Entonces, básicamente la conclusión a la que llegábamos es que, pues, todas estas teorías clásicas a lo que nos llevaban es a conclusiones erróneas, ¿no? La catástrofe ultravioleta es muy clara, ¿no? Que ahí va mucho más allá del simple hecho de que, bueno, la curva no tiene exactamente la forma del experimento, sino básicamente, pues lo que se predice es contradictorio en sí mismo, es inconsistente, ¿no? La generación de una cantidad infinita de energía radiada por cualquier cuerpo a cualquier temperatura, ¿no? Bueno, excepto a temperatura cero, ¿no? Entonces, esto nos mete en muchos problemas, ¿no? El cuerpo negro es uno de los ejemplos. Otro fue la evidencia que Rutherford y su equipo lograron obtener, ¿no? Sobre la existencia de estos átomos un poco como planetarios, vamos a decir, ¿no? Donde había un núcleo muy pesado, cargado positivamente en el centro, y otras partículas que se llamaban los electrones, ¿no? Que básicamente circundaban este núcleo pesado, ¿no? Lo cual entraba también en una clara contradicción con el electromagnetismo clásico, que predecía que, bueno, si el átomo fuera así, como un sistema planetario, entonces el electrón, al estar siendo acelerado por la aceleración centrípeta de su órbita, básicamente terminaría colapsando, pues terminaría perdiendo energía por la emisión de radiación electromagnética y se generaría una suerte de trayectoria espiral que colapsaría el átomo, ¿no? Aparte de eso, hablamos de otro experimento que también emergió en aquellas épocas, ¿no? Que es el del efecto fotoeléctrico, ¿no? Donde básicamente se observaban cosas que también eran más o menos contradictorias con las teorías clásicas, ¿no? Es decir, la emisión de electrones al hacer incidir luz sobre la superficie de los metales, ¿no? Y que la energía de estos electrones emitidos, ¿no? Pues dependía de la longitud de onda. Entre más corta la longitud de onda, más energía tenían estos electrones emitidos. La intensidad como que no tenía mucho impacto sobre la energía de los electrones, pero sí tenía impacto sobre la cantidad de electrones que se emitían. En fin, una serie de cosas que eran más o menos contradictorias por todos los argumentos que ya dimos en la sesión pasada, ¿no? Y que bueno, si gustan, la sesión pasada también ya está en línea, la pueden checar en la página del curso y ahí básicamente
Pues discutimos todo esto y por qué las cosas, de acuerdo a las teorías clásicas, debieran ser diferentes, ¿no? A lo que se observa experimentalmente. Entonces ahí llega Einstein, ¿no? Y Einstein sí fue un paso más allá de Planck, que propuso esta idea de que los osciladores armónicos intercambiaban energía en paquetitos discretos con el campo electromagnético, ¿no? O la idea de Bohr de forzar a que solamente algunas de las órbitas estuvieran permitidas, ¿no? Todos estos argumentos que en su momento pues, fueron pues, básicamente impuestos un poco a fuerza, ¿no? Para pues, poder explicar las observaciones, pero sin mucho fundamento físico y de manera muy contradictoria a las teorías que prevalecían en ese momento, las teorías clásicas, Einstein dice, no, 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 momento. Digamos, el punto genial de Einstein fue, no, no, no es que no tengamos ahí un detallito de que no entendamos muy bien la forma en la que se intercambia energía entre la materia y el campo electromagnético, etcétera, etcétera. Lo que tenemos mal son nuestras teorías. Tenemos que hacer una nueva física, la física cuántica, la cuantización de la energía y de un montón de otras cantidades físicas, es un fenómeno universal. En eso, básicamente, fue la gran contribución de Einstein a tanto la explicación del fenómeno del efecto fotoeléctrico como de la creación, de alguna forma, de estas nuevas teorías físicas. Entonces él dijo, no, 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 vamos a dejar de cucharear, vamos a tratar de no meter estas cuestiones ad hoc, pensemos que esto es realmente la nueva física, esa es la física correcta, y entonces ahora tenemos que crear una nueva teoría física que incluya este fenómeno de cuantización como parte inherente de su esencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Permítanme un momento, vamos a poner el pizarrón, ¿ok? Y entonces en ese momento Einstein entonces propone esta idea de la cuantización como una cuestión básicamente universal. Le vale el premio Nobel que ganó Einstein fue justamente por estas ideas de decir, no, 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 la explicación del efecto fotoeléctrico y de todas estas otras cosas que había estado cuchareando Planck y Bohr y otras personas, ¿no? Realmente no es así y vienen del hecho mismo de que la física está mal y tenemos que construir una nueva física. Y eso es a lo que vamos a dedicarnos en las próximas sesiones, ¿no? A construir esta nueva física básicamente desde cero, que es la mecánica cuántica, ¿no? Y nada más trato de entrar ahí en un momento, ahí aclarar un par de cosas más antes de que entremos propiamente a la parte cuántica, ¿no? En aquellos tiempos, ¿no? Einstein, se dio cuenta, digamos, de que todo esto estaba relacionado con el hecho de que la materia, ¿no? Estos paquetitos de energía en los que se intercambiaba la energía entre la materia y el campo electromagnético, pues en realidad tenían propiedades más bien como de partícula. Es decir, las cosas que antes siempre habíamos pensado como ondas electromagnéticas, que Maxwell las plantea como ondas electromagnéticas, esencialmente también tienen un carácter como de partícula, corpuscular, le decimos, ¿sale? Entonces, este carácter de partícula, que ahora es lo que llamamos los fotones, ¿no? Estas son las partículas del campo electromagnético, básicamente, pues tienen todas estas propiedades. Entonces, si las ondas tienen propiedades como corpusculares, pues estas partículas pues deben tener las propiedades de una partícula, en particular el momento, ¿sale? Pues Einstein también ya en esos momentos ya había trabajado una buena parte de su teoría de la relatividad, ¿no? Y ya tenía acceso, digamos, a ciertas ecuaciones que tienen que ver con la relatividad. Aquí voy a poner una nada más por un poco anecdóticamente, pero la energía en la relatividad está esta relación muy famosa de E igual a mc cuadrada. En realidad la expresión esa es incompleta. La expresión completa es
la raíz cuadrada de m cuadrada c cuarta más p cuadrada c cuadrada, donde la p es lo que llamamos el momento lineal, ¿no? O el ímpetu, c es la velocidad de la luz y m pues, es la masa de la partícula, ¿no? Entonces, básicamente, cuando el momento es cero, ¿no? Es decir, cuando la p vale cero, esto se reduce a la expresión esta muy famosa que todo el mundo usa y que poca gente sabe de qué se trata, que es m cuadrada, e igual a mc cuadrada, ¿no? Porque el segundo término, digamos, desaparece de alguna forma. Ahora, lo que plantea Einstein es al revés. Bueno, ¿cómo serían estas partículas de luz? Las partículas de luz, de nuevo, un poco pensando desde el punto de vista relativista, etcétera, etcétera, con teorías que ya prevalecían en ese momento, para poder ir a la velocidad de la luz, esas partículas tendrían que tener masa cero. Entonces tenemos el caso opuesto, el caso en el que este es el término que vale cero, ¿sale? Y entonces, con lo que nos quedamos es que la energía es igual a P por C, ¿sale? Perdón, lo vamos a volver a pintar. P por C. Y esta es una relación bien interesante y muy, muy importante, porque me relaciona dos cantidades que en la física son muy, muy importantes, que es la energía y el momento, ¿sí? En nuestra vida cotidiana o al principio de nuestros cursos de física estamos muy acostumbrados a pensar y a trabajar en términos de posición y de velocidad, ¿no? Es decir, ¿dónde está la partícula y qué tan rápido se mueve? Pero en realidad esas no son buenas cantidades físicas, diciéndolo un poco de manera laxa, ¿no? No son buenas cantidades físicas por una razón muy sencilla. Son cantidades de las cuales yo no puedo hablar de su conservación, ¿sí? La posición y el momento, perdón, la posición y la velocidad, pues van cambiando todo el tiempo, es decir, la posición cambia, la partícula se va moviendo a distintos lugares y no hay tal cosa como la conservación de posición. Ni tampoco la conservación de velocidad, la velocidad está cambiando todo el tiempo, etcétera, etcétera. Si dos partículas chocan entre sí o hacen alguna cosa extraña, interactúan, en fin, pues la velocidad y la posición, etcétera, etcétera, no hay como conservación de nada, ¿no? Pero por otro lado, sí hay cantidades más fundamentales en la física, como son la energía y el momento, que las dos se conservan, ¿sale? Entonces, el momento se conserva siempre, la energía se conserva siempre en total, a veces en colisiones entre dos partículas, por ejemplo, cuando son colisiones que les llamamos no elásticas, ¿no? Ahí no se conserva necesariamente la energía, sí se conserva en total porque la energía se convierte en calor y en otras formas de energía, y al final de cuentas sí se conserva, pero digamos no la energía cinética y potencial nada más, ¿no? En fin, no me voy a meter mucho en los detalles, pero el punto es que esta relación nos relaciona como dos cantidades fundamentales que en general se conservan. Y eso es algo muy, muy importante, ¿sale? Ahora, si esta expresión que tenemos aquí la combinamos con la de Planck, ¿se acuerdan? La energía de Planck para estos paquetitos de energía, estos fotones, ¿no? Era h barra omega. O la voy a reescribir aquí como h nu, ¿sale? La relación entre h y h barra es básicamente un factor de 2pi, es decir, h barra es igual a 2pi h, perdón, a 2pi h. Y bueno, simplemente es para convertir, digamos, la diferencia entre omega y nu es omega es la frecuencia angular, mientras que nu es la frecuencia natural, ¿no? Entonces, bueno, ahí sobra o resta ¿cómo se llama? Un factor de 2pi, ¿no? En realidad creo que lo estoy poniendo al revés. No, sí, es correcto. ¿Ok? Sale. Ok, entonces básicamente lo que tenemos hasta aquí es esta relación donde podemos ahora tratar de combinar estas dos, ¿no? Estas dos, esta y esta. Y entonces, ¿qué es lo que obtenemos? Ahora obtengo una relación que va entre P igual a H nu entre C, ¿sale? Que me relaciona la frecuencia. Así como la original de Planck, ¿no? Esta que está acá,
la de Planck. Relaciona la energía con la frecuencia. Ahora esta de aquí, me relaciona el momento con la frecuencia. O si hacemos una conversión rápida, ¿no? Me quedaría P igual a H sobre lambda, ¿sí? C entre nu es lambda, la longitud de onda. Entonces, tenemos ahora la relación, primero, la de energía con frecuencia de Planck, y esta otra, que por cierto la introdujo un físico que se apellidaba de Broglie. Y básicamente, pues, el introducir esto, ¿no? Es decir, tomar esta ecuación de Einstein relativista y mezclarla, etcétera, etcétera, y llegar a esto, pues, le valió su tesis doctoral. Entonces ya saben, ¿no? Es muy fácil hacer una tesis doctoral, son dos, tres líneas de talacha. Bueno, pero ya en serio, digamos, el significado más profundo de esta ecuación, ¿no? La de P igual a H entre lambda, es súper, súper importante. A ver, y ahí les va por qué. Esta lambda, ¿sí? Es la longitud de onda de la partícula. Pero, de nuevo, ahora, mezclando todas estas ideas, Einstein, de Broglie, y todas estas personas que vivieron en aquellos momentos, ¿no? Les tocó empezar a darse cuenta, bueno, ok, si las cosas que tratábamos como ondas ahora van a tener carácter de partícula, y las cosas que tratábamos como partícula, los electrones, los protones, y lo que sea, pues también deben tener propiedades ondulatorias, ¿no? Y entonces justamente para allá es para dónde vamos, ¿no? ¿Sale? Entonces el trabajo que siguió, así que los siguientes años, ¿no? Después de que se introdujeron todas estas ideas, de que se hicieron bolas, de que introdujeron la cuchara para medio explicar las cosas y demás, vino pues el construir esta nueva física de la que Einstein dijo, no, 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 nada de que ahí hay un detalle que no entendemos. Es una nueva física, la tenemos que construir desde cero. Y bueno, pues un poco la pregunta es en dónde empezamos. Y entonces, ahí vamos, ¿no? Empezamos, pues tenemos que empezar en algún lado. Entonces podemos empezar en el lado de las partículas o en el lado de las ondas. Vamos a iniciar, en nuestro caso, del lado de las ondas. Entonces, pues ¿qué es lo que describe una onda? Pues eso también ya en aquellos tiempos estaba perfectamente descrito, ¿no? Es la ecuación de onda, ¿no? Que es el laplaciano de la función de onda, menos 1 sobre b cuadrada, la parcial segunda de la función de onda respecto al tiempo, es igual a 0. Esta es la ecuación de onda, es una ecuación muy estándar, seguramente ya la hayan visto muchas veces. ¿Sí? Y en particular, aquí podemos asumir que la función de onda psi es una función que va a ser de la posición y del tiempo, ¿sale? Y asumamos por un momento que la función de onda que vamos a trabajar es monocromática. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene un solo color o una sola frecuencia, llámenle como quiera, ¿no? Eso quiere decir que su dependencia temporal es e a la menos i omega t por una función phi que depende de la posición, es decir, pero la única dependencia temporal es esta, y que tiene una frecuencia bien definida, ¿ok? Es una onda monocromática, ¿no? ¿Ok? Entonces, tener una onda monocromática, pero lo primero que nos podemos dar cuenta es que en este caso, si tomo la segunda derivada de psi respecto al tiempo, lo que obtengo es omega cuadrada. Un momento, aquí así, ¿ok? Lo que obtengo es omega cuadrada, ¿sí? Menos omega cuadrada por psi, ¿sí? Es derivar dos veces este término donde está la flechita roja, ¿sale?
Entonces, si sustituyo esto en la ecuación, en la primera, en la ecuación de onda, lo que obtengo es que el laplaciano de psi menos más 1 sobre b cuadrada omega cuadrada acá arriba, ¿sí? Psi o... Perdón, ya me equivoqué. Esta psi en realidad es phi, ¿no? Phi es igual a 0, ¿sale? Ahora, si tenemos que la velocidad, ¿no? La velocidad de la onda es igual a la longitud de onda por la frecuencia, eso es estándar para todas las ondas, ¿no? Lo que obtenemos es que, bueno, esto lo podemos reescribir como lambda omega sobre 2 pi, ¿cierto? Ok, entonces puedo sustituir ahora de aquí la velocidad en la ecuación que está al lado, ¿no? Y entonces lo que obtengo es que el laplaciano de phi más 4 pi cuadrada sobre lambda cuadrada phi igual a 0, ¿sale? Hasta ahorita lo único que hemos hecho es asumir que la onda es monocromática. Eso va a ser muy muy importante y ahorita lo vamos a discutir, pero tengan en mente, eso va a tener un significado físico súper súper importante en los siguientes pasos. Permítanme un momento. Ok, perdón, ya, Gerardo ya llegó, ok, y esto va a tener un significado muy profundo. El hecho de que sea monocromática la onda nos va a generar un significado físico muy particular del que vamos a discutir ahorita en un momento, ¿sale? Ahora, ya sabíamos también, ¿no? ¿Se acuerdan de la página anterior que habíamos platicado ahorita? Que el momento P, que es una propiedad de partícula, no de onda, es igual a H sobre lambda, ¿no? Esto me implica que lambda es igual a H sobre P. Y esto lo puedo reescribir como h barra 2pi sobre p, ¿ok? ¿Sale? Entonces aquí nos quedamos. Y si esto lo sustituyo en la ecuación que está acá atrás, lo que obtengo es que el laplaciano de la función de onda más p cuadrada sobre h barra cuadrada por la función de onda es igual a 0, ¿ok? ¿Sí? Donde lo que tenemos es que ahora vamos a definir una nueva cantidad que le vamos a llamar rho, que es muy importante en esta nueva mecánica cuántica, ¿no? Que es lo que vamos a llamar la densidad de probabilidad. Ahorita vamos a ver qué quiere decir eso, no se preocupen. Que va a ser justamente esta phi por phi conjugado, que va a ser igual a psi por psi conjugada, porque la parte temporal, esta parte temporal, acá donde está la flecha roja, ¿no? Esto que está aquí, básicamente al conjugarlo y multiplicarlo por sí mismo, se anula, ¿no? ¿Sí estamos hasta ahí? Ok, perfecto. Entonces, continuamos. El asumir que la onda es monocromática, ¿qué implicaciones tiene sobre las propiedades corpusculares de la partícula, ¿no? Acuérdense, estamos hablando de ondas y partículas al mismo tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir que sea monocromática? Bueno, pues volvamos a ver, ¿se acuerdan de la expresión de Planck, ¿no? E igual a h barra omega. Si es monocromática, es decir, la omega es una omega que está bien definida, es decir, vale, no sé, 100 Hz o 100 MHz o 100 kHz o
La frecuencia que ustedes quieran, eso no importa, ¿no? Pero es un valor definido. Es una onda monocromática con esa frecuencia y solamente esa frecuencia. Eso implica que esta onda es una onda monoenergética, o es decir, la partícula es una partícula monoenergética. Es decir, tiene bien definida su energía, ¿sí? Es decir, la ecuación de onda que acabamos de escribir en la línea anterior, que la voy a copiar otra vez aquí, Laplaciano de phi más p cuadrada sobre h barra cuadrada phi igual a cero. Esta ecuación de onda-partícula, porque ya metimos el momento, y el momento es una propiedad que es básicamente una propiedad de partícula, ¿no? Entonces esta ecuación híbrida, vamos a llamarle, ¿no? Esta sí ya tiene carácter corpuscular, entonces de alguna forma me caracteriza la onda-partícula, ¿sí? Este nuevo objeto que ahora va a ser el objeto en la mecánica cuántica, ¿sale? ¿Sí? ¿Sí estamos hasta ahí? Ok, entonces esta ecuación no solamente me caracteriza, de nuevo, las partículas ondas, sino me caracteriza las partículas onda con una energía bien definida. Esa es la parte fundamental. Esta ecuación, ¿sí?, que la voy a reescribir aquí en un momento, ¿no? Si tenemos que la energía total de un sistema, o sea, de nuevo, ¿no? Esto es de mecánica clásica. La energía total de un sistema es igual, y acuérdense de esta relación, porque esta es muy importante en física clásica y en física cuántica y en todos lados. Esta es una expresión súper, súper importante. La energía es igual a P cuadrada sobre 2M más el potencial, o la energía potencial, que es, en la mayor parte de los casos, los que se dignen a hacerlo, solamente función de la posición, ¿sale? Entonces, lo que llamamos los casos conservativos, ¿no? En los casos conservativos, que son todos los casos bien portados, vamos a decir, el potencial solamente depende de la posición, y tenemos que la energía total se relaciona con el momento de esta manera. Es una expresión más o menos obvia, ¿no? Si la energía cinética, que es este término que está aquí, ¿no?, el de P cuadrada sobre 2M, esencialmente es un término que es obvio. Si el momento clásicamente es masa por velocidad. Entonces, si tomo masa por velocidad y lo elevo al cuadrado, lo que tengo es masa cuadrada por velocidad al cuadrado. Si eso lo divido entre 2M, lo que tengo es un medio de masa por velocidad al cuadrado, que es justamente la que ya se saben. La parte importante es que esta me relaciona, de nuevo, energía con momento, en vez de relacionarme energía con velocidad. Entonces me está relacionando dos cantidades que físicamente son mucho más fundamentales, porque podemos aplicar principios de conservación sobre ellos, ¿sale? Entonces, a final de cuentas, esta y un medio de mv cuadrada es lo mismo, ¿no? Pero esta está escrita en términos de cantidades fundamentales que van a ser mucho más importantes en el resto de este curso y probablemente en el resto de sus carreras y en física clásica también, ¿no? Es una expresión más importante esta, vamos a decir, una relación más importante. Ahora, si de aquí podemos sacar que el momento al cuadrado es igual a 2 la masa por la energía total menos el potencial, ¿cierto? Ahora, de esta podemos ahora sustituir en la ecuación de onda-partícula que tenemos arriba, ¿cierto? Y entonces, ¿qué es lo que obtenemos? Lo que obtenemos es que el laplaciano de la función de onda-partícula, ¿no?, ya le voy a llamar función de onda de aquí en adelante nada más, más dos veces la masa sobre h barra cuadrada por la energía total del sistema menos el potencial, por la función de onda es igual a cero, ¿sale? Entonces, hasta ahí vamos bien, ¿sí? Y si multiplico ambos lados de la igualdad por e a la menos i omega t,
pues me queda exactamente la misma ecuación, pero con psi, ¿no? Que es decir, la que tiene su parte de dependencia temporal. Esa en realidad no va a tener mucha relevancia para el propósito de este curso. Los que hagan un curso un poquito ya más serio de mecánica cuántica, ahí probablemente sí se van a topar con la parte de la dependencia temporal. Pero, pues nada, para no dejarlo inconclusa, puede ser phi o puede ser psi, donde phi es la parte solamente espacial, mientras que psi tiene la parte temporal. 2m sobre h barra cuadrada e menos b por psi igual a 0. ¿Sale? Entonces, eso es lo que obtenemos. Y bueno, pues ya está. Ahora, abusando un poquito de la notación, ¿no? Y a lo mejor un matemático se nos infarta en este paso que voy a hacer ahorita, pero pues aquí tenemos todo multiplicado por phi o por psi. Podemos trabajar vamos a seguir trabajando con psi de aquí en adelante, pero en realidad la parte temporal nunca le vamos a hacer caso, entonces no se preocupen por esa parte. No en este curso al menos, ¿no? Aquí podríamos, esto entre comillas, ¿no? Factorizar el laplaciano y, es decir, esto que está aquí y todo esto que está aquí, que digamos está entre comillas multiplicando, en realidad está operando sobre la función. Entonces, esto lo podríamos reescribir como menos. Y puedo multiplicar por el inverso de este número que está aquí. O sea, voy a multiplicar de una vez todo por el inverso y voy a hacer la factorización de una vez. Entonces, en un solo paso aquí lo que voy a poner es h barra cuadrada sobre 2m, el laplaciano. Qué feo el laplaciano me salió ahí. Menos b de r multiplicado, aplicado en la función de onda va a ser igual a la energía por la misma función de onda. Es decir, este término que está aquí, este de aquí, lo pasé del otro lado, ¿no? Y este término de aquí y este término de acá los factoricé y multipliqué por el inverso de esto, ¿no? Entonces me queda esta nueva ecuación donde a esta cosa que les dije aquí, ¿no? Que le puse dije que era un operador, ¿no? Opera sobre la función, ¿no? Porque en realidad tiene esta parte que es un operador diferencial, ¿no? El laplaciano. Esencialmente, a eso le vamos a llamar de ahora en adelante justamente un operador, ¿no? Y ese operador en particular le vamos a dar un nombre. En mecánica cuántica se llama el operador hamiltoniano. ¿Ok? Este operador hamiltoniano es el operador asociado a la energía, porque así construimos, ¿no? La derivación de toda esta ecuación de onda partícula, digamos, ¿no? Que hemos estado discutiendo, básicamente tiene que ver con esto que les estaba platicando hace rato, es decir, asumir que la onda es monoenergética, que tiene una energía bien definida, y de ahí partimos para hacer el resto de los pasos, es decir, esta es la ecuación que me caracteriza a los estados relacionados con la energía del sistema, la partícula o la onda, no importa, ¿sale? ¿Sí estamos hasta aquí? Ok, perfecto. Entonces, a ver, aquí es donde, por cierto, esto es lo que llamamos la ecuación de Schrödinger, esta ecuación completa, ¿no? O sea, al operador este que subrayé aquí en verde es lo que llamamos el operador hamiltoniano y la ecuación completa es lo que llamamos la ecuación de Schrödinger. Ahora, noten algo muy importante en esta ecuación. Si por un momento pensamos que la función de onda, esta que está aquí, es un vector, no piensen en una función vectorial, piensen en un vector, una flecha con dirección, un vector de R2, de R3 o lo que sea, ¿sí? Y pensamos que este operador hamiltoniano, ¿no? Que es un operador lineal, ¿no? Si ya en vez de poner psi enfrente le pusiera psi más otra función f, ¿no? Pues es lo mismo que hacer el operador sobre psi más el operador sobre f, ¿no? Es un operador lineal, etcétera, etcétera. Si pensamos que esto que está aquí, es decir, la función fuera un vector
y esto fuera un operador de vectores, que es básicamente un operador lineal de vectores, que es lo que llamamos una matriz, esta ecuación que tenemos aquí, básicamente, si dijéramos, ok, tenemos la matriz A operando sobre el vector B, esto es igual a un número, que le pueden llamar E, o en este momento le voy a llamar lambda, que no tiene nada que ver con la longitud de onda, multiplicado por un vector. ¿Qué tipo de ecuación tenemos ahí? Bueno, pues tenemos lo que en álgebra lineal se llama una ecuación de valores y vectores propios. O eigenvectores y eigenvalores, se les llama también, o autovalores y auto. Vectores, tienen muchos nombres, ¿no? Pero esencialmente el punto importante es que estas ecuaciones son ecuaciones bien conocidas en el álgebra lineal y que a estas alturas, digamos, ya tienen que dominar muy bien, ¿no? Y si no, pues échense un clavado en un libro de álgebra lineal. Pero básicamente estas ecuaciones me caracterizan si pensamos que las matrices, ¿no? Básicamente, ¿qué tipo de operaciones representan en un espacio lineal, en un espacio de vectores? Pensemos en R2. Una matriz básicamente puede implicar la reflexión de un vector, es decir, si aquí está el origen y aquí está mi vector, ¿no? Lo puedo reflejar hacia atrás, le puedo cambiar el tamaño, ¿no? Lo puedo rotar, ¿no? Y básicamente es el tipo de operaciones que podemos representar con matrices, es decir, son reflexiones respecto solo a un eje, o reflexiones de inversión respecto al origen, ¿no? Pueden ser cambios de magnitud, ¿no? Es decir, el vector le aplico la matriz, se hace más grande o se hace más chiquito, ¿no? Cambia de dirección, de nuevo, ¿no? Se refleja respecto a un eje, se refleja respecto a otro, o se rota. Básicamente esas son las operaciones que se pueden hacer con matrices en R2. En R3 son un poquito más, pero en esencia siguen siendo más o menos las mismas, ¿no? Y lo que me encuentra la ecuación de autovalores y autovectores es básicamente los vectores tales que se mantienen invariantes ante la transformación, ¿no? Salvo por un cambio de magnitud, ¿no? Es decir, si yo le aplico, voy a quitarme aquí de en medio, si yo le aplico, la transformación al vector, lo que obtengo es el mismo vector y un escalar ahí, es decir, lo multiplico por 1, por 2, por un medio, por algún número, es decir, lo único que le hace es cambia su magnitud, pero sigue siendo el mismo vector. Entonces, desde el punto de vista de resolver esta ecuación, lo que estamos buscando son los vectores que se mantienen de alguna forma invariantes ante la transformación. Entonces, esencialmente, estas ecuaciones de autovalores y autovectores buscan encontrar esos vectores que son invariantes ante la transformación lineal, ¿sí? Ahora, aquí viene un poco la pregunta, ¿qué es qué es un vector? Y ahí es una pregunta que sí les dejo un poco que la piensen para ustedes mismos, ¿no? Voy a dar un poquito un salto aquí sin hacer toda la discusión por los problemas que implica esto de estar en línea, ¿no? Pero piénsenlo muy bien, ¿qué es un vector? Y típicamente cuando hago esta pregunta en la clase, la respuesta que recibo es, ah, pues un vector es un objeto con magnitud, dirección y sentido, ¿no? Y lo que típicamente les contesto es, bueno, esa es la definición de secundaria o de preparatoria, ¿no? Eso no es un vector, ¿no? Un vector ya formalmente en álgebra lineal es un objeto que pertenece a un espacio vectorial. Básicamente esa es la definición de un vector. ¿Y qué es un espacio vectorial? Un espacio vectorial es un conjunto de elementos que llamamos vectores y que además tiene dos operaciones. Tiene una operación de suma, es decir, dos vectores se pueden sumar y la suma es cerrada, es decir, el resultado de sumar dos vectores me da un vector. Existe el vector 0,
existe una serie de cosas, ¿no? Hay un conjunto de axiomas que, si no mal recuerdo, son 14, de los espacios vectoriales, y cualquier conjunto que tenga una suma y una multiplicación por un escalar, es decir, por un número, es decir, los vectores se pueden multiplicar por números, y eso les cambia la magnitud, básicamente, que eso más o menos también de las flechas de estos objetos con dirección, magnitud y sentido, nos queda geométricamente muy claro qué quiere decir, ¿no? Pero todos estos objetos abstractos, ahorita vamos a pensar, o sea, si tengo un conjunto que tiene definida una suma cerrada y una multiplicación por escalares, y esa suma con esa multiplicación con escalares cumple los 14 axiomas de los espacios vectoriales, pues entonces es un espacio vectorial y los elementos son vectores, ¿ok? Y ahora les pido aquí que piensen también, lo tomen un momento para reflexionarlo, ¿no? Si se fijan ustedes en el espacio de funciones, pensemos todas las funciones, pues todas las funciones de una sola variable, es decir, cosas que tienen la forma f de x, que puede ser seno de x, coseno de x, puede ser x cuadrada, puede ser la que a ustedes se les ocurra, ¿no? Las funciones de una sola variable. Bueno, pues sucede que las funciones de una sola variable, la suma de dos funciones vuelve a ser una función, tiene una suma cerrada. Aparte de eso, su suma es conmutativa, etcétera, etcétera, y se pueden revisar, cumple los 14 axiomas de los espacios lineales, es decir, el espacio de funciones forma un espacio vectorial. Es decir, las funciones las podemos pensar como vectores, ya no son estos objetos que son como flechas, ¿no? Que tienen una magnitud y un sentido, etcétera, etcétera, pero siguen siendo, son vectores en el sentido formal, ¿sí? El espacio de funciones cumple con todos los axiomas necesarios para hacer un espacio vectorial y por tanto las funciones son un espacio vectorial. Y entonces estos operadores como el que tengo acá originalmente, y ahora estoy tratando de regresar un poco a la ecuación de Schrödinger y el Hamiltoniano, pues ahora sí, estos operadores lineales, pues ahora serían como el equivalente a las matrices, es decir, son las operaciones lineales sobre el espacio de vectorial, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a pensar a las funciones como si fueran vectores, y sí lo son, porque formalmente cumplen los 14 axiomas de los espacios vectoriales. Y a estos operadores diferenciales, ¿no? Que implican derivar o derivar dos veces, etcétera, etcétera, multiplicar por funciones o por constantes, etcétera, etcétera, todos esos son operadores lineales. Y entonces estos operadores lineales básicamente forman el equivalente o el análogo de las matrices, ¿sí? Entonces, las operaciones lineales ahora están representadas por estos operadores diferenciales, y la psi forma las psis, ¿no? Las ecuaciones estas, perdón, a las funciones estas que resuelven a las ecuaciones diferenciales estas, ¿no? Básicamente juegan las veces ahora de los vectores, ¿no? Entonces, tenemos ahora de una forma muy abstracta, si ustedes quieren, pero formalmente sigue siendo exactamente lo mismo. Tenemos nuevas matrices y vectores, ¿sale? Y esto que tenemos aquí, esta ecuación de Schrödinger, ¿no? O la ecuación con el Hamiltoniano, aquí déjenme, le voy a poner ec. Schrödinger. Esta ecuación de Schrödinger es básicamente una ecuación de valores y vectores propios, ¿no? Lo que estamos buscando son, al operar un operador, ¿no? Valga la redundancia, sobre un vector, eso me da el mismo vector, es decir, se mantiene invariante, salvo por un escalar, se multiplica por un número la energía total del sistema. Y lo que queremos ahora encontrar son tanto los vectores propios como los valores propios. ¿Sale? Estamos hasta aquí. Ahora, tomando teoremas del álgebra lineal, ¿sí? De estos problemas de vectores y matriz, vectores propios de una matriz, ¿no? Es fácil demostrar que los vectores propios de una matriz forman
lo que se llama una base del espacio vectorial. Es decir, son suficientes vectores, por ejemplo, en R2, voy a hacer aquí un ejemplo rápido en R2, ¿no? Si tuviéramos el espacio bidimensional y resuelvo una ecuación de valores y vectores propios, los dos vectores propios que van a resultar, ¿no? Vamos a decir que son esos dos, cumplen dos cosas. Uno, que son una base del espacio, es decir, cualquier otro vector puede ser expresado como una combinación lineal de estos dos, ¿sale? Entonces, forman una base del espacio vectorial y, bueno, si cumplen ciertas condiciones que no me voy a entrar en los detalles, pero si quieren pueden irlos a ver tanto en cursos de álgebra lineal como en cursos más avanzados o más detallados de mecánica cuántica. Estos conjuntos de vectores son ortogonales entre sí. Es decir, no solamente me forman una base, sino además me forman una base ortogonal. Es decir, son perpendiculares entre sí. ¿Ok? Ahora, ¿qué quiere decir esto de que sean perpendiculares con dos? ¿Qué quiere decir que dos funciones sean perpendiculares entre sí? Eso sí ya está como muy extraño, ¿no? Entonces, vamos a entrar un poquito en eso, ¿sí? En el caso de flechas, ¿no? Del espacio bidimensional o tridimensional, que dos vectores sean perpendiculares entre sí tiene un significado geométrico muy simple, muy claro, ¿no? Pero además es muy útil, ¿no? O sea, tener, por ejemplo, lo que le llamamos el producto punto, el producto interior en los vectores en R2 o en R3, es algo muy, muy útil, ¿sale? Porque nos permite fácilmente saber si dos vectores son ortogonales, etcétera, etcétera. Y eso sería bueno tenerlo en el espacio de funciones también, para poder ver, pues, qué quiere decir que dos funciones sean ortogonales, o poder decidir si dos funciones son ortogonales, ¿ok? Entonces vamos a dar un brinquito momentáneamente a estos espacios de funciones y tratar de definir lo que se llama un producto interior entre funciones o un producto punto entre funciones, ¿sí? Que de nuevo, ¿no? Bueno, no importa. Aquí F y G son dos funciones, ¿no? Y vamos a tratar de definir un producto punto entre esas dos funciones, pero ahora son funciones de X, vamos a pensar, ¿no? Una sola variable. Bueno, este producto punto lo podemos definir, o sea, puede definir formalmente, y existe toda un área en las matemáticas que se dedica a ver todas estas cosas, ¿no? Donde vamos a pensar es la integral de menos infinito hasta infinito, es decir, integren sobre todo el espacio f de x, g de x, y luego metemos ahí una función más, w de x, que esa no importa qué f y qué g utilicen, siempre van a usar la misma w de x, ¿sale? Y de hecho, ahorita olvídense de la w, momentáneamente. Por un segundo, olvídense de la W. Vamos a hacer a W igual a 1. Entonces, esta la vamos a quitar, ¿sí? En el caso más sencillo, esa W que se llama, la W viene de weight o de peso, es lo que llaman una función de peso. Ahorita vamos a no hacerle mucho caso. Ahora, si este es el producto punto entre dos funciones, pues ahora podemos, por ejemplo, definir qué quiere decir la magnitud de una función, es decir, si ya tenemos un producto punto, la magnitud de un vector o la magnitud de una función es el producto punto de una función consigo misma, ¿no? Es de menos infinito a infinito de f de x al cuadrado de x, ¿cierto? Entonces ya podemos decir cuál es la magnitud de una función. Pues está padre, ¿no? Está interesante. Podemos, si por ejemplo, si este producto punto que tenemos acá arriba entre dos funciones, me da 0, ¿sí? Entonces eso quiere decir que f y g son ortogonales entre sí, por ejemplo, ¿no? Entonces puedo empezar a definir como ciertas nociones geométricas en las funciones, que ya no son estas flechas que tienen esta geometría muy clara, ¿no? Ahorita, no traten de imaginarse el espacio vectorial de las funciones porque les va a dar dolor de cabeza, ¿no? No lo intenten, ¿sí? Pero podemos introducir una cierta noción geométrica a partir de este producto punto que tenemos aquí definido, ¿sí? Entonces, si
podemos decir, por ejemplo, que qué quiere decir que una función esté normalizada, ¿no? Bueno, pues eso querría decir que la magnitud vale 1, por ejemplo, ¿no? Entonces, si una función está normalizada, por ejemplo, vamos a poner que tienen dos funciones f y g, las cuales las dos están normalizadas, es decir, su integral de menos infinito a infinito de la función al cuadrado les da 1 en ambos casos. Son funciones distintas, pero ambas las integran y les da 1. Si ese es el caso, fíjense, o sea, el producto f punto g, que de nuevo sería la integral de menos infinito a infinito de f de x g de x, ahora lo que les da es como la proyección de uno sobre el otro, ¿no? Es decir, si no son ortogonales entre sí, si lo pensamos así, ¿no? Vamos a pensar que no sean ortogonales, que tengan ahí un cierto ángulo entre sí, que no sea 90 grados. Bueno, pues básicamente, si lo pongo aquí geométricamente, pensando en flechas, ¿no? El producto entre esas dos es qué tanta proyección o qué tanta sombra, ¿no?, tiene una sobre la otra, ¿cierto? Entonces, esos son todo el tipo de nociones que obtenemos, ¿sí? Esto, la magnitud, el tamaño, la longitud, esta que está de aquí a acá, eso básicamente sería el resultado de hacer f por g, ¿cierto? Si no estuvieran normalizadas, entonces, ¿qué me daría el producto punto? F por g me daría la magnitud de f, por cierto, esta magnitud era al cuadrado, ¿no? La magnitud del f, la magnitud de g, por el coseno del ángulo entre los vectores, o en este caso el ángulo entre las funciones, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Hay alguna pregunta por ahí? Ok, si no es el caso, continuamos, ¿no? Entonces, ahora este producto punto entre funciones, ¿no?, de alguna forma también nos permite definir de manera muy abstracta, pero también ciertamente geométrica, los ángulos entre funciones. Entonces, en este espacio vectorial de funciones, le podemos empezar a asignar cierta geometría. De nuevo, no traten de imaginársela, pero podemos calcular el ángulo entre dos funciones. Podemos calcular la magnitud de una función, podemos ver si dos funciones son ortogonales entre sí, podemos calcular la proyección de una sobre la otra. Entonces, le podemos, de alguna forma muy abstracta, asignar una cierta geometría al espacio, ¿sale? Y eso es sumamente útil, ¿sale? Entonces, continuamos aquí, ya que empezamos a introducir todas estas nociones, ¿no? Estos espacios de funciones a los que les podemos poner un producto interior, es decir, les podemos asignar una cierta geometría, les llamamos espacios de Hilbert, así se llaman, ¿no? Espacios y tenemos que pensar que son estos espacios de funciones, pero que también son espacios vectoriales al mismo tiempo y que tienen definido un producto interior. Entonces podemos generar una cierta geometría, ¿sale? Podemos definir si dos funciones son ortogonales entre sí, etcétera, etcétera. Y con eso podemos empezar a hacer muchas otras cosas. Por ejemplo, regresando al asunto de los valores y vectores propios, o de los valores y funciones propias en el caso de una ecuación diferencial, de estas como la que habíamos pintado hace rato, ¿no? Lo que tenemos es que ahora el resolver estas ecuaciones diferenciales, ¿no?, lo que me va a generar es el conjunto de valores y vectores propios, es decir, de las funciones que corresponden al estado del sistema, de la partícula o de la onda, ¿no?, al estado del sistema, que tienen una cierta que tiene una cierta energía dada, y el valor propio va a ser la energía, ¿sí se acuerdan? Voy a volver a pintar esta ecuación otra vez aquí, ¿se acuerdan? Entonces es menos h barra cuadrada sobre 2m el laplaciano más b de r por phi o por psi, ¿no?, es igual a E
por phi o por psi, ¿sale? Entonces, esta ecuación, que de nuevo es la ecuación de Schrödinger, la solución me tiene que llevar a un conjunto de funciones que son ortogonales entre sí, que forman una base del espacio vectorial, es decir, cualquier función de onda que se me pueda ocurrir genera, perdón, se puede escribir en, como una combinación lineal de estas funciones, de las funciones que resultan de resolver esta ecuación, ¿sí? Entonces, genera una base, esa base, cada una de las funciones de esa base corresponde a una energía, y esa energía pues, es el correspondiente valor propio, ¿no? De nuevo, es básicamente lo mismo que resolver vectores y valores propios para una matriz. Nada más que aquí más abstracto. Ahora, regresando de nuevo un poquito al espacio de funciones abstracto, hay un par de cosas más que me gustaría clarificar. ¿Cuál sería un ejemplo, dejando un momento de lado la ecuación de Schrödinger, cuál sería un ejemplo de una base del espacio de funciones? ¿Qué se les ocurriría? Bueno, si piensan en funciones, pues muchas veces en sus cursos de cálculo, recordarán, escribían las funciones como series de Taylor, ¿sí se acuerdan? Es decir, una función arbitraria, podía ser la exponencial, podía ser seno, coseno, o cualquier otra que se les ocurra, ¿no? De X, la podían escribir como A0 más A1X más A2X cuadrada más A3X cúbica más A4X a la cuarta más etcétera, etcétera, etcétera. Y de hecho había una expresión para todos estos coeficientes A1, A2, A3 en términos del valor de la función y de sus derivadas, ¿no? En realidad esto era F en 0, ¿no? Más F prima en 0 sobre sobre 1 factorial, que es 1, por X, más F biprima en 0 sobre 2 factorial por X cuadrada, más F, la tercera derivada, ¿no? En 0 dividido sobre 3 factorial por X cúbica, más, y etcétera, 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 ¿no? Entonces, podían definir de alguna forma la función, cualquier función, o casi cualquier función, al menos las funciones que en cálculo decíamos eran las funciones bien portadas, ¿no? Bien comportadas, se podían escribir de esta manera, no sé si se acuerdan, ¿sí? Entonces, como que, ¿cuál sería la base del espacio de funciones? Pues una base del espacio de funciones sería la función constante 1, luego la función x, luego la x cuadrada, la x cúbica, la x cuarta, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos estos monomios, ¿no? El conjunto de todos esos monomios como que en sí mismas son funciones. Y cualquier función bien portada, ¿no? Ahorita decimos que quiere decir bien portada, se puede escribir como una combinación lineal de todos estos. Entonces, básicamente, si se fijan, como que este conjunto me genera una especie de base, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema de esta base? Estamos mal acostumbrados, ¿no? Por ejemplo, en R2, en el espacio vectorial de dos dimensiones, ¿no? Con vectores de dos coordenadas, estamos mal acostumbrados a que las bases pues tienen máximo dos, son dos, ¿no? Con dos vectores que no sean paralelos entre sí, basta para tener una base, ¿sí? Y aquí como que la base es infinita, ¿no? Y eso, la dimensión del espacio vectorial, ¿no? Por ejemplo, R2, requiere solamente de dos vectores base para generar todo el espacio, es decir, para escribir cualquier otro como combinación lineal de esos dos. Entonces decimos que su dimensión es 2 porque solamente se necesitan dos vectores para escribir cualquier otro como combinación lineal de ellos. R3 pues, es tridimensional porque ahora necesitamos tres vectores y R4 tiene 4 y 5, etcétera, etcétera. Bueno, el espacio de funciones sucede que tiene dimensión infinita y eso nos mete en algunos problemas, ¿no? O sea, más allá de que sí podemos medio empezar a generar una intuición geométrica con el producto punto, tenemos que pensar que ahora es un espacio
infinito dimensional, ¿no? De una infinidad de dimensiones. Y eso es un poquito incómodo, ¿no? Pero bueno, viviremos, trataremos de vivir con eso. Y formalmente, no todas las funciones se pueden escribir como combinación lineal de estas. Las funciones discontinuas, por ejemplo, o muchas funciones discontinuas, no se pueden escribir como combinación lineal de ellos. Y hay algunos otros casos patológicos que los matemáticos se inventan ahí, que incluso son continuas y suaves y derivables infinitamente, pero aún así el polinomio de Taylor no converge a la función, pero son casos patológicos, no nos vamos a meter en eso aquí. Pero las funciones que sí se pueden escribir como serie de Taylor, esas básicamente las podemos escribir como combinación lineal de polinomios y de monomios, pues, de estos que están aquí escritos, y les llamamos las funciones analíticas. Entonces el espacio vectorial de las funciones analíticas tiene a este conjunto que está mostrado ahí en la pantalla como base, ¿sale? Otro conjunto de funciones que también tiene una base infinita son lo que se llaman las funciones periódicas, ¿no? Hay funciones periódicas que no necesariamente son continuas, pero que lo importante es que, por ejemplo, seno, pues es periódica, ¿no? Coseno también es periódica, ¿no? Pero también podría inventarme yo otra función más fea, ¿no? La voy a pintar aquí abajo. Espero no taparles, o me voy a quitar. Vamos a ver. Esta función que está aquí, que está acá abajo, siempre y cuando, digamos, se repita en un periodo, puede tener una forma ahí horrible, ¿no? Incluso una discontinuidad, ¿no? Etcétera, etcétera. Luego acá otra discontinuidad y demás. Pero siempre y cuando de aquí a aquí y luego otra vez en el mismo tanto se repita igualita, ¿no? Y luego tenga la misma discontinuidad y luego baje. Y bueno, mi dibujo está bastante feo, ¿no? Pero si este periodo que está aquí, ¿no? Entre aquí y aquí se repite otra vez acá y luego se vuelve a repetir, ¿no? Esta misma figura, aunque sea una figura fea, ¿no? Discontinua y con picos y con lo que ustedes quieran, es una función periódica mientras se repite indeterminadamente hacia la izquierda y hacia la derecha. ¿Sale? Entonces, lo que... el conjunto, cualquier función periódica, en principio, se puede escribir como una combinación lineal. Perdón, voy a cambiar de color. Se puede escribir como una combinación lineal de estas funciones. La función 1, coseno de x, seno de x, coseno de 2x, seno de 2x. Coseno de 3x, etcétera. Creo que se entiende la idea. Este conjunto de funciones que están aquí, de acuerdo a una cosa que se llama el teorema de Fourier, que igual si quieren revísenlo, ¿no? Pero el teorema de Fourier lo que hace es que me garantiza que cualquier función periódica con periodo 2π, eso sí es importante, este periodo de aquí, vamos a ver, este periodo de aquí tiene que ser 2π. Cualquier función periódica, no importa si es la de abajo, la de arriba o cualquier otra, si tiene periodo 2π, se puede escribir como una combinación lineal de estas que están aquí abajo. ¿Sale? Entonces, el conjunto este 1, coseno de x, seno de x, coseno de 2x, seno de 2x, coseno de 3x, seno de 3x, etcétera, 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 este conjunto de funciones lo que me genera es una base del espacio vectorial de funciones periódicas, ¿no? Es decir, cualquier función periódica puede ser escrita como una combinación lineal de estas, y eso lo garantiza un teorema que se llama el teorema de Fourier, ¿sí? Que si no lo conocen, échenle un vistazo. Entonces, de nuevo, no son dos espacios vectoriales iguales. Una son las funciones analíticas, que pueden ser escritas como función lineal de las que están arriba. Otras son las periódicas, que se pueden escribir como combinación lineal de estas que están aquí. Y podemos encontrar otros espacios de funciones que pueden ser escritos como combinación lineal de un conjunto de polinomios o de otras funciones, ¿no? Podemos encontrar muchas bases
que me generan muchos espacios vectoriales de funciones, ¿sale? Si se dan cuenta, bueno, este espacio de funciones periódicas pues también tiene una dimensión infinita, es decir, la base también tiene una infinidad de funciones, lo cual, de nuevo, ¿no? Es un poco incómodo, pero la parte más importante es que este conjunto de funciones que están aquí, ¿no? El conjunto de funciones periódicas, 1, coseno, seno, coseno 2x, seno 2x, etcétera, 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 ese es un conjunto que sí es ortogonal entre sí y que se puede normalizar, de hecho. Es decir, todas estas funciones las podemos normalizar y son ortogonales entre sí. Entonces me forman una base muy bonita, una base como el conjunto este I y J en R2, ¿no? Que son perpendiculares entre sí, los podemos normalizar, etcétera, etcétera. Entonces forman conjuntos bonitos, vamos a decir, son una base buena para el espacio de funciones, ¿sí? Entonces, ya que hicimos todo este símil o esta transición entre los espacios de vectores más convencionales, vamos a decir, y los espacios de funciones, toda la teoría de álgebra lineal se puede aplicar aquí. Entonces, casi todos los teoremas, casi todas las cosas que hay en álgebra lineal se pueden trasladar de manera directa aquí a los espacios de Hilbert, a los espacios de funciones. Y toda la parte de vectores y valores propios sigue siendo igual al aplicar operadores diferenciales y escribir una ecuación de valores propios, ¿ok? ¿Sale? Entonces, ahora sí vamos a regresar ya de lleno a la función, a la ecuación de Schrödinger. La voy a volver a pintar aquí. H barra sobre 2m menos H barra sobre 2m del Laplaciano más V de R aplicado en psi es igual a E por psi, ¿sale? Ahora, una cosa muy importante. Este operador que ¿se acuerdan? Le llamamos a este que estaba acá, ¿no? A este que estaba aquí, le llamamos el operador hamiltoniano y era el operador que correspondía a los valores y a los estados de la energía. Eso ya lo habíamos visto hace ratito. Perfecto. Esta ecuación de Schrödinger entonces es la ecuación de valores y vectores propios de la energía. Y la parte importante es que en mecánica cuántica, ahorita en este curso, la única ecuación de valores y vectores propios que vamos a utilizar es esta, la de Schrödinger, que es la de la energía. Pero en mecánica cuántica en general, lo que sucede ya cuando tomen un curso de mecánica cuántica más en forma, es que cada variable observable, ¿qué quiere decir observable? En este contexto es alguna cantidad física que yo le pueda medir al sistema, por ejemplo, a la energía. Pero puede ser su momento, o puede ser su spin, o puede ser su posición, o puede ser... Ustedes elijan la variable física que quieran, si, mientras la puedan medir, sea una variable física que yo pueda hacer un experimento y medirla, eso en mecánica cuántica le llamamos un observable. Y para cualquier observable se puede construir una ecuación de valores y vectores propios tomando el operador correcto, en este caso el de la energía es este operador que tengo ahí expresado, ¿no? Y se puede escribir una ecuación diferencial, típicamente, ¿no? Similar a esta o de valores y vectores propios para encontrar las funciones y los valores propios de esa observable, ¿sale? Entonces, básicamente dimos una vuelta muy rápida, ¿no? Pasamos por construir la ecuación de Schrödinger, construir el operador hamiltoniano, darnos cuenta de que esto es un operador y que esta ecuación que tenemos ahí pintada básicamente es una ecuación de funciones y valores propios, donde las funciones, ahora nos dimos cuenta, ¿no? Que esencialmente cumplen todas las reglas de los vectores y por tanto son vectores. Formalmente en matemáticas los puede uno tratar como vectores y está bien, fueron espacios vectoriales de dimensión infinita, bueno, pues ni modo, nadie es perfecto, ¿no? Y que ahora encontrar las soluciones implica encontrar ese conjunto de funciones, ese conjunto infinito de funciones propias que me van a generar el espacio completo de funciones, es decir, todas las posibles funciones que representan los distintos estados del sistema, es decir, ahora esta partícula onda
va a poder estar en un estado o en otro o en otro, en otro, lo puedo poner una cierta energía o en otra, o en un estado incluso con una energía indeterminada. Ahorita vamos a ver qué quiere decir todo eso, ¿no? Pero cualquier estado posible del sistema debe ser posible encontrar una función de onda que pueda ser escrita como una combinación lineal de todas las funciones de onda propias de la energía. Y entonces justamente ahora lo que nos vamos a dedicar es encontrar esos valores y vectores propios que corresponden a la energía en el caso de algunos sistemas particulares. Eso es lo que vamos a hacer en las siguientes clases, ¿sale? Más o menos con esto cubrimos la parte de la ecuación de Schrödinger, ¿no? La ecuación de Schrödinger, qué son los operadores en este contexto, ¿no? Y qué son los espacios de Hilbert, que es básicamente lo que tenemos programado para cubrir hoy, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿no? Así recapitulando muy, muy rápido, las ecuaciones de valores y vectores propios, o de funciones y valores y vectores propios, pues salen de esta manera. Tenemos que resolver un problema en mecánica cuántica que implica resolver el problema de valores y vectores propios. Las funciones forman espacios vectoriales, que les podemos definir un producto punto, así podemos hablar de ortogonalidad entre funciones y una serie de otras cosas. Y esos espacios donde tenemos una forma de multiplicar las funciones y ver el ángulo entre ellas, sus magnitudes, su ortogonalidad, etcétera, etcétera, es lo que llamamos los espacios de Hilbert. Y entonces, bueno, pues básicamente es lo que vimos hoy. Entonces, la próxima vez vamos a irnos a un ejemplo ya particular de un sistema físico, donde vamos a poner el sistema físico y vamos a resolver esta ecuación que está aquí arriba, correctamente, ¿no? Y esencialmente vamos a tratar de interpretar qué quieren decir estas funciones propias, qué quieren decir estos valores propios, etcétera, etcétera. Ya nos vamos a mover, digamos, esta clase fue como muy matemática en cierto sentido, ¿no? Salvo por el meter algunos conceptos de física ahí para construir la ecuación de Schrödinger. Y la próxima ya vamos a atacar un problema real de mecánica cuántica y vamos a interpretar todas estas funciones, qué quieren decir, qué quiere decir esto de la densidad de probabilidad y todas estas otras cosas, ya tratando de entrar como más en serio en esta nueva física.